Buenas noches a todos y todas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Creo que ya están por ahí. Recuerden que es requisito, creo que ya tuvieron una reunión previa, que tengan las cámaras encendidas. Así que pues vamos a empezar esperando que puedan encender sus cámaras, como ya se les indicó que es requisito, así se pide que sea, ¿verdad? Gracias, bienvenidos a su programa de inglés para el trabajo. Este es su módulo 1. Están empezando su básico 1 y felicitarlos por la determinación que tienen, ¿verdad? De aprender un nuevo idioma. Cada quien pues tendrá su razón para hacerlo. Espero que mantengan el objetivo, ¿verdad? Y sigan adelante, siempre puntuales. Gracias. Bueno, hay poquitos todavía. Les voy a pedir que enciendan su cámara. Ya saben que es requisito, ¿verdad? Y que esto es auditado. Ok. Los videos, las conferencias son auditadas por INSAFOR. Así es que es uno de los requisitos por parte de ellos, ¿verdad? Que mantengan sus cámaras encendidas. Gracias. Ok, bueno, ya hay un par por ahí. Vamos a dar inicio con un video como se nos, en el cual presentamos las reseñas de las cosas pues que INSAFOR hace por la sociedad salvadoreña. Vamos a empezar con ese video esperando que se nos unan los demás participantes. Gracias de nuevo a los que están puntuales y felicidades. Recuérdense que también eso es auditado, los minutos que llevan de conexión, y es requisito al final para obtener su diploma. Así es que el conectarse tarde o no conectarse les va a afectar en su momento. Así que pues los invito a que sigan así, ¿verdad? Con esa disposición y la responsabilidad que están mostrando con su compromiso que adquirieron. Vamos a compartir el video. Es un video corto. No nos va a tomar mucho tiempo. Aquí está. Voy a compartir sonido para que puedan escucharlo. Estamos. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP.
INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFORP y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFORP desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFORP asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFORP, formando en igualdad. Bueno, ahí tenían el video. Esto es su primer meeting y vamos a hacer un como breve repaso. Sé que ya tuvieron por ahí una reunión con nuestros coordinadores de inglés corporativo para aclarar, ¿verdad?, en la forma en que se trabaja con este programa. Vamos a dar inicio. Estoy compartiendo por ahí. Solo déjenme hacer esto un poquito más grande. Ahí se trabó. Ahí está. Ok. Estamos empezando, ¿verdad?, con su inglés para el trabajo. Están en el módulo básico 1. Yo voy a estar con ustedes por esta semana y creo que el lunes que viene también. Mi nombre es Flor Guerrero y estoy aquí para, pues, ayudarles en su proceso, guiarlos en por lo menos esta primera semanita, ¿verdad? Respecto a mí, que voy a estar con ustedes en cuanto a mi formación académica, tengo mi profesorado en idioma inglés, me gradué de la Universidad del Salvador. Tengo aparte un diplomado en didáctica y planificación. Respecto a mi experiencia laboral, tengo mucho más experiencia como maestra. Estoy como facilitadora del idioma inglés desde el 2005. Y en call center, pues llevo nada más 2 años de experiencia. Y esto es por lo que fue la pandemia. No, yo sé que muchas personas tal vez están aquí porque quieren incursionar, ¿verdad? Irse a un call center es muy bonito, da muchas áreas de oportunidad, se mejora bastante, pero pues sí,
En mi caso tengo muy poca experiencia en eso, son 2 años y pues me ha gustado. Pero si me preguntan, me gusta más ayudar a las personas con su desarrollo en el idioma inglés. Es con respecto a sus tareas, ya creo que les dijeron acerca de esto, es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para completar su curso satisfactoriamente. Estas tareas son las que aparecen en la plataforma. Nosotros como facilitadores, bueno, tenemos el material que se nos ha provisto, que creo que ya lo descargaron, ¿verdad? ¿Quiénes ya lo descargaron? Sí, ya. ¿Ya lo pudieron descargar? Pues no, yo no lo he descargado. ¿No? ¿Aún no? Bueno, no se preocupen, ahí se los comparto por WhatsApp en un momento cuando terminemos con esta introducción. Pero pues sí, tenemos el material y es orientado, como el programa lo dice, al trabajo. Entonces, pero también nosotros como facilitadores podemos utilizar material que nos ayuda a ampliar el contenido, a incrementar su vocabulario, a darles más oportunidad de prácticas con todas las habilidades, ¿verdad? Speaking, listening y demás. Entonces, pues ese material depende de cada facilitador. En mi caso se lo voy a mandar por WhatsApp dentro de un momento. Y ahí puede que utilicemos ejercicios adicionales. Eso no es evaluado. Lo que sí es evaluado es lo que está en la plataforma. Entonces, eso sí tiene que estar completado con un mínimo del 80%. Justo les ven después de cada video, creo que ya tuvieron un recorrido por la plataforma, ¿verdad? Si no, pues igual, si alguien no pudo estar en la meeting, vamos a hacerlo acá. Déjenme salirme de acá. Plataforma. Acá está. Bueno, empiezan con la sección 1. Ahí van a ir viendo los contenidos. Acá, pues, de momento aparece un video nada más por ilustrativo, ¿verdad? No es, ya para el día de mañana va a estar el video de la clase. Cada video, cada clase se pone acá, se va pegando el video. Y pues para el día de hoy el tema serán las profesiones, empezando por lo más básico, ¿verdad? El verb be, etcétera. Entonces eso ya va a estar pegado aquí el día de mañana. Y ustedes pueden hacer uso de la discusión. Este foro que está acá, pueden poner en práctica lo que aprendieron justamente en esa conferencia, ¿verdad? Decir, I am a teacher, I'm not a secretary, etcétera, ¿verdad? Hacer sus posting aquí de lo que aprendieron en esta videoconferencia. Eso no es evaluado, pero nosotros de repente nos metemos por ahí a ver cómo están haciendo su trabajo y si hay algo que reforzar, lo tomamos en cuenta para nuestras sesiones. Esto ya empiezan acá con lo de las tareas. Solo es fácil, no es nada complicado. Por ejemplo, aquí tienen que ir seleccionando la respuesta que mejor complete acá, dependiendo ya de los temas que hemos desarrollado. Ustedes pueden adelantarse todo lo que quieran. Si sienten que esto está fácil, pues lo mejor es hacer hasta donde puedan. No hay un límite, no es necesario que vayan como a la par, ¿verdad? Como que hoy tuve una clase, entonces voy a hacer solo esta tarea. No, ustedes pueden adelantarse y es de hecho mejor. Cada videoclase va posteada aquí, como les digo, y después de cada videoclase hay una asignación, un homework, que ustedes lo pueden hacer avanzar en ello, pues para que de esa manera también salen de ese, digamos, compromiso. El manual lo descargan acá, acá donde está Students Manual. Se van acá y pues ahí lo pueden descargar. Si gustan imprimirlo para tenerlo físico, pues ahí dependerá de cada quien, ¿verdad? Pero sí, el manual está ahí habilitado para que ustedes puedan descargarlo y hacer uso de él. No sé si tienen dudas o preguntas hasta acá. ¿No? Ok. Bueno, gracias. Entonces seguimos. Bueno, como ya vieron, las tareas se encuentran en la plataforma después de cada clase. Y como les repito, pueden adelantarse y es mejor. Si van adelante.
las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Esto porque el registro se envía a INSAFORP semanalmente. Lo que ustedes van progresando en la plataforma es enviado y pues si no hay avance, ellos toman como que hay un abandono y pues eso les va a afectar en cuanto a las reservas de becas para el siguiente módulo. La fecha límite, a medida vamos avanzando, tienen dos evaluaciones, están dentro de la plataforma. Es decir, usted termina la sección 1, le da siguiente, sección 2, termina todos los excepciones de la sección 2 y hay un examen que dice midterm exam. Todo esto está dentro de la plataforma. Entonces esto, el fecha límite, viernes 15 de julio y luego el examen final viernes 29 de julio. Esa es la fecha límite. Como les repito, lo pueden hacer si quisieran, pueden adelantarse, eso no es ningún problema, al contrario, es beneficioso y recomendable. Como ya les mostré, y algunos me imagino que ya lo hicieron, ya descargarán su manual de la plataforma y pues no utilizamos material de terceros. Como requisitos, ¿verdad? El nombre completo al conectarse a la plataforma. Esto porque ya nos ha sucedido a veces participantes con el mismo nombre, tenemos 2, 3 personas llamándose igual, entonces lo ideal es de que pongan su nombre completo para evitar, ¿verdad?, cualquier inconveniente. Oyentes, no sé si tengo acá oyentes, pero pues después de su nombre se les recomienda que escriban oyente entre paréntesis. Como ya les decía al principio, la cámara debe estar encendida durante toda la sesión por cuestiones de auditoría y también nos ayuda, ¿verdad?, a saber que usted está pues ahí activo, despierto, participando y poniendo atención. Minimizar el sonido, los felicito y agradezco porque tienen sus micrófonos deshabilitados. Esto nos ayuda a evitar los ruidos que vienen que no podemos controlar, ¿verdad? De repente alguien viendo televisión a alto volumen, las casas son pequeñitas, se escucha si el vecino está por ahí con el corazón destrozado, escuchando canciones y etcétera. Entonces, esto nos ayuda a evitar todo ese tipo de sonidos que no podemos controlar. Participación activa, esto es muy importante, tienen que estar siempre participando, que no les dé pena, porque yo sé que a veces la gente no participa porque les da pena. Entonces, obviamente es algo que estamos haciendo para aprender. Entonces, se comprende y que no les dé pena o pensar, no, pero es que los demás ya hablan bien bonito y yo me cuesta. No, la idea es para eso, para mejorar, para aprender. De repente tal vez hay alguien que ya estuvo en clases previamente y sentimos que domina mejor las cosas, pero eso que no sea impedimento para usted participar. Eso le va a ayudar a usted, porque si ustedes no participan, nosotros no tenemos oportunidad de ayudarle. Solo escuchándolos a ustedes, cuando están haciendo sus role plays, cuando están haciendo los diálogos, solo entonces yo puedo saber qué palabra es la que hay que reforzar, a dónde es que tenemos que corregir pronunciación, pero si no participan, no tenemos manera de saber. Por eso y por otras razones es importante su participación activa. La asistencia al 100% de las clases, ¿verdad? Traten de conectarse siempre, cumplir con los 120 minutos de clase en cada sección. La asistencia la vamos a tomar en 2 ocasiones, la primera a las 8:20, ahora pues quizá va a ser un poquito más tarde porque tenemos la introducción y todo esto, y la segunda a las 9:40, se llama 2 veces por asistencia. Y se tomará válido al escuchar que usted diga present. Si usted solo pone un emoji que levanta la manita o algo, es posible que ni siquiera lo veamos y no se toma en cuenta. Tienen que tener la cámara encendida y se tiene que escuchar que diga present. No es porque ya aquí me está viendo, aquí estoy, ahí estoy con mi nombre, estoy levantando la mano. Eso no cuenta. Tienen que decir present con la camarita encendida. Las sesiones 1 a 1, esto vamos en orden de asistencia. Por ejemplo, ahora le tocaría quedarse 10 minutos al finalizar la clase a la primera persona en la lista. Esto con el objetivo de aclarar dudas
Y pues que ustedes también pueden mencionar que sienten que les funciona, que sienten que quieren reforzar más, porque su opinión es importante para saber cómo guiarnos en este proceso. Con respecto a los permisos, dice no disponibles. Nosotros no podemos autorizar permisos. Por lo mismo que es un programa, es una beca, entonces nosotros como facilitadoras no trabajamos directamente para INSAFOR, sino que estamos con inglés corporativo y pues no tenemos autorizado dar permisos, como que me digan que si les doy permiso para faltar porque tienen reunión en el trabajo, porque se sienten mal, nosotros no estamos autorizados a dar permisos. Con el botón de silencio, pues ya decíamos, lo vamos a tratar de mantener así durante la reunión. Y claro, ustedes tienen participación activa, tienen que, si tienen alguna pregunta o van a participar, se van a voluntariar, pueden habilitar ustedes mismos su micrófono y estar pendientes de cuando ya lo hayan hecho, pues mutearlo otra vez, ponerlo en mute. La cámara encendida. Por favor, durante la meeting, a menos que sea pues alguna cuestión, alguien por ahí va en el bus o todavía va de camino a su casa, lo puede escribir en el chat la razón por la que tiene apagada su cámara y al no más que tenga la oportunidad, pues encenderla. Ya sea porque le digo, pues hay gente que todavía va en el tráfico, van manejando, van en el bus, entonces no pueden ir distrayéndose con la cámara. Entonces en esos casos pues es válido. Pero en cuanto puedan, habilitarla nuevamente. El chat, tenemos el chat de la meeting, ahí tienen una burbujita que dice chat. Ahí ustedes pueden escribir, participar, etc. Tenemos también el grupo de WhatsApp. En este grupo se transmite información relacionada a el curso. No podemos poner memes, cadenas, etc. Solamente cosas relacionadas y de repente dicen, a mí me funciona tal cosa, algo relacionado, esta aplicación es para un buen diccionario, ¿verdad? Cosas relacionadas al estudio está bien, pueden compartirlas. El chat se les mandó un enlace, un link para que ustedes voluntariamente se unan al grupo de WhatsApp. Tenemos diferentes botones aquí, hay uno que dice Ask for Help. Cuando de repente estamos en los breakout rooms, que son como, no sé para quiénes es primera vez que están en modalidad virtual con esto, con Zoom, pero tenemos algo que se llaman breakout rooms. Estos son salones como grupos en los que ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar ejercicios grupales, prácticas de speaking, conversaciones. Ustedes pueden compartir pantalla. Para que pues todos vayan en el mismo sintonía, ¿verdad? Tenemos también, cuando están en los breakout rooms, hay un botón que dice Ask for Help. Nosotros nos podemos meter a uno, a otro room, etcétera, pero no tenemos acceso a todos. Pero si de repente tienen algún problema o alguna pregunta o no entendieron las indicaciones, pueden presionar el botoncito Ask for Help. Y a nosotros lo vemos en la pantalla y podemos meternos a ese salón a ayudar. Respeto ante todo, esto es muy importante, ¿verdad? Más que todo, no burlarnos, ¿verdad? No hacer chiste de tal vez a veces la pronunciación o cosas así, porque eso nada más entorpece el proceso, ¿verdad? Y pues ninguno de los que estamos aquí somos hablantes nativos, ¿verdad? Como para burlarnos del otro. Igual si ustedes van a aplicar alguna corrección, algún compañero, alguna compañera, se vale. Todos tenemos que estar abiertos a que se nos corrija, ¿verdad? Porque es en pro de aprender lo mejor que podamos las cosas y hacerlas lo mejor que podamos. Así es que pues sí se le puede corregir, compañero, tal cosa es, la pronunciación correcta es tal. Le ayudo, repitamos o lo que sea. Sí, claro, se puede hacer siempre con respeto. Vamos a continuar. Bueno, pues esto sería todo respecto a las generalidades del curso. No sé si tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos hablado hasta ahorita. Sí, yo tengo una duda.
Vamos a tener un break en medio de las 2 horas. Fíjese que las clases son continuas. Sí, no tenemos tiempo de receso, por lo que solo son 2 horas. Pero pues yo comprendo que tal vez de repente vienen de trabajar o vienen tarde. Entonces, si usted tiene por ahí, quiere tomarse un su cafecito, etcétera, claro, lo puede hacer. Nada más me dice y apaga la cámara por un momento mientras usted se come un su sanguchito o algo. Sí, o sea, yo creo que coincide con mi situación con la de mis compañeros. A veces venimos de trabajo y por la hora, ¿verdad? No queda más que solo venir a conectarse hasta las 10 de la noche. Sí, comprendo. Pero sí, como le repito, en ese caso pueden, nada más me escriben que pues se van a comer un su sanguchito, pero que están ahí en la meeting y pues apagan la cámara en ese momento. Porque sí, la clase es a las 8, a veces tráfico, gente que sale a las 7:30 al trabajar. Entonces, comprendo que de repente no les quede tiempo de cenar y pues la clase termina hasta las 10, ya es bastante tarde. Pero sí, pueden estar comiendo. Tomarse su café. Para tomar un café no es necesario apagar la cámara, pues puede estar tomándose su cafecito y todo, pero ya pues a veces nos incomoda que nos vean masticar, entonces pueden apagar la cámara en ese momento mientras se comen algo, eso okay. Sí lo podemos hacer. Gracias. ¿Algo, otra duda o pregunta? Gracias. Ajá. De nada. ¿Hay las algo? Tareas que están en la página, esas hay que irlas completando a diario, o no importa cómo las complete, pero que llegue el viernes antes de las 12, ¿verdad? Sí, sí, tiene que ser así, antes del viernes a las 12 tiene que estar completo, por lo menos esta semana ya tiene que estar completa toda la sección 1. Ok, entiendo que esas son las que están calificadas. Sí, las que están en la plataforma, todas las que tienen como un dibujo de un lapicito, todas esas. Si se equivoca y hasta que llegue la nota, no importa. Lo importante es que practique toda la, hasta que la pase, ¿verdad? Exacto. Sí, ustedes lo pueden corregir hasta obtener, por ejemplo, un 80. Un 80, sí. Ok. ¿Alguna otra Gracias. Pregunta? ¿No hay más preguntas? Yo tengo otra pregunta. ¿Vamos a tener como un calendario de lo que vamos a ver en la semana? Por ejemplo, fíjese. Si ahora esta semana nos toca ver B2B y luego nos toca otro tema para por lo menos irnos preparando con anticipación. Fíjese que sería una sección por semana, una unidad, digámoslo así. Ahorita ya les mandé a WhatsApp el instructivo. Y también les mandé una presentación de PowerPoint, que es con la que yo me voy a guiar en la clase. Esto, como les repito, ahí hay ejercicios adicionales, todos orientados al tema que vamos a ver en la primera unidad, que son profesiones. Para la primera unidad, como les digo, no hay un calendario en sí, pero sí, la unidad tiene que estar cubierta para esta semana, que es toda la unidad 1, la cual cubre el verbo to be, las profesiones, ocupaciones y el alfabeto, vocabulario. Eso sería para la semana 1. Gracias. Ok. ¿Algo otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ok. Ahí les compartí ya pues la presentación y también el material para los que no lo han podido descargar. Pues ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. Vamos a revisar asistencia. Ok. Y tengo la... Ok. Álvaro Ernesto.
Present. Thank you. César Manfredi. Present. Thank you. Denis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Cristóbal. Present. Thank you. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present. Thank you. Jonathan Salvador. Present. Present. Thank you. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Present. Thank you, Jorge. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Mario Osvaldo. Milton Anthony. Milton Anthony. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roxana Janet. Roxana Janet. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. And let's continue with Joel Moises. Present. Thank you. Miguel Angel. Present. Thank you. Melissa Esther. Present. Thank you. Okay, eso sería para lo que es asistencia. Vamos a continuar entonces. No hay mensajitos. Okay. Okay, so let's begin with the class. Let me share the presentation with you. All right, so we're gonna start. This is your manual, just like for reference, and I already sent it to the WhatsApp group for you. And as you can see in the unit number one, we are going to talk about what I do at my workplace and say my occupation. So we're gonna be discussing about our occupations. If you're a teacher, if you're a secretary, if you are a supervisor, we are going to learn how to do it in English here. Ask another about their names and their occupations in their workplace. Vamos a también estar preguntando nombres, ocupaciones, etc. Provide and request the spelling of names. Vamos a proveer y pedir también que nos deletreen los nombres, los apellidos y otra información. Esto podría parecer fácil, pero no lo es. Créanme que no. Es bien importante el saber bien, memorizar bien el alfabeto en inglés y le vamos a poner la debida importancia. Más que todo para los que lo quieran para trabajar en call center, créanme, esto le va a servir un montón porque no es como cantar el A, B, C, D, E, F, no. Es un poco más complicado. So, vocabulary, professions. El vocabulario serían las profesiones, ocupaciones y el alfabeto. Eso es lo que vamos a estar cubriendo en nuestra primera sección. Y empezamos acá. Esta es la primera paginita que tienen en su manual. So it says, I'll be able to talk about what I do in my workplace to say my occupation. Tenemos algunas ocupaciones acá. Okay, we have maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary.
alguna nueva, que sea nueva para ustedes, que no entendamos qué significa, para poder definirlo en español. Pregunten, es importante, no se queden con dudas, habiliten su micrófono, pueden levantar la manita. Sí. Uh-huh. Floor manager, si no sé qué significa. Ok, el floor manager es como el gerente de piso. O departamento. O de departamento. Uh-huh. Ok, gracias. You're welcome. Maintenance es like mantenimiento en general. Alguna persona puede ser que sea técnico, IT maintenance, o maintenance in general, como mantenimiento de las estructuras, etc. Está bien, bien en general esto, maintenance. Jonathan. El de truck driver en español. Okay. O sea, quiero saber si es exclusivamente de camiones o en general. Good question. Este es, sabemos driver es un conductor o motorista. Truck sería solo de camiones. Truck driver, un conductor de camión, truck driver. Conductor de bus sería bus driver. Bus driver. Ajá. De taxi. Taxi driver. Taxi driver. Ajá. Entonces, pues driver es como bien general decir I'm a driver, pero que conduce. ¿Ah? I'm a truck driver. No cualquiera. Truck driver. O taxi driver, bus driver. Uh-huh. Y ahí pueden hacer combinaciones dependiendo del vehículo, tipo de vehículo. Any other question? ¿Algo otra pregunta? Another way to say truck is very common is lorry. Ahí se los escribí, lorry. Lorry también es camión. Es otra forma de decirlo. Es más utilizado. Lorry. Mm-hmm. Okay. Any other question? The exercise that you have here is to unscramble the letters to discover the occupation. So we're gonna go ahead and organize these words to discover what is the occupation. For example, the number one, what do you think it is here for this letter? Uh-huh. Engineer. Engineer, so number one is engineer. Number two, what do you think? Floor manager. Exactly. Yes, it is floor manager. Okay, number three. Secretary. That is correct. Secretary. Number four. Truck driver. Excellent. Number five. Supervisor. Excellent. And number six. Maintenance. And there are some other occupations that can be common. Tenemos otras acá para ampliar vocabulario. Esto es para ampliar el vocabulario. Vamos a hacer un ejercicio acá, como el manual este que tenemos no incluye audio y pues las ocupaciones que teníamos eran esas seis nada más, pero pues podemos ir y ampliar vocabulario. Entonces voy a compartir con ustedes. Déjenme un segundo para ver en qué. So, ahí como pueden ver, esto es, está en la presentación que les mandé, en el PowerPoint, que como ya les había mencionado, es la guía que llevamos para desarrollar la clase, en la que incluimos ejercicios adicionales
información adicional para ampliar los temas. Y este es un ejemplo. Vamos a ver un poquito más de vocabulario y luego pues definimos qué es cada cosa. Ok, ya estoy lista para compartírselos. Ok, vamos a ver. And there you go. Aquí tenemos lo que les presenté en la PowerPoint. So, and you have it in the WhatsApp group as well. So what we're gonna do here is that first we're going to listen and you can repeat at home. Pueden repetir, yo voy a ir haciendo una pausa después de que hagamos la primera repetición, pero esta vez lo vamos a hacer con el micrófono apagado porque eso nos ayuda, así lo hace usted tranquilo en silencio, porque pues algunos tienen el internet más lento que otros, entonces se oye un desorden y no vamos a lograr el objetivo. Así que por eso vamos a repetir, pero lo vamos a hacer con los micrófonos. Me muteé yo también, vea. Ok, entonces van a escuchar por ahí y pueden repetir en casa. Luego vamos a ver si hay alguna palabrita nueva y vamos a definir el significado. Unit 8. What do you do? Page 50, Exercise 1. Word power. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. 1. K. Police officer. 2. O. Taxi driver. 3. P. Vendor. 4. J. Plumber. 5. E. Electrician. 6. I. Painter. 7. H. Office manager. 8. A. Accountant. 9. L. Receptionist. 10. F. Front desk clerk. 11. B. Bellhop. 12. G. Nurse. 13. D. Doctor. 14. M. Salesperson. 15. C. Cashier. 16. N. Security guard. Is there anything new for you? ¿Alguna nueva para ustedes? Yes, the vendor. Ah, vendor, good one. Esa es una muy buena. El vendor es, let's see, the number 3. This is a vendor. Un vendor es como decir un vendedor. Es más algo informal, como ven ahí, está en la calle, ¿verdad? Ese es el vendor. Y tienen también salesperson. Si vemos aquí, el salesperson está, vamos, está acá. El 14, salesperson, ya es como un, digamos, más formal de un almacén, un ejecutivo de ventas, that is a salesperson. Es como un trabajo formal. Vendor es un vendedor informal. Jonathan. Front desk clerk y en bellhop. Ok, front desk clerk, como ven acá en el picture, es el número 10, es front desk clerk. Es como la primera persona de atención al cliente. Es similar a un recepcionista,
pero ya está más orientado como servicio al cliente. Eso es como más, lleva más actividades que un recepcionista. Es más que todo hacer, dar la bienvenida, pasar alguna llamada, etc. Front desk clerk es más atención al cliente. Siempre es como una recepcionista, pero lleva envueltas otras actividades. Y el bellhop es el número 11. Bellhop, este es como un botones. La persona que está en los hoteles ayudando a los huéspedes con su equipaje, llevándolos a sus habitaciones. Ese es un bellhop. Any other question? ¿No más preguntas? Bueno, ahí tienen el material, ¿verdad? Para que también puedan completar el ejercicio, así como está acá. Number one, it's K, right? What is the K? Police officer. What would be the number two? Number two? Oh, taxi driver. Oh, taxi driver. So we place here, oh. Taxi driver. Number three. P. That's P. Vendor. So, es de ir como poniendo la letrita ahí, haciendo el matching de las ocupaciones. Eso lo pueden hacer. Ahí dependerá de ustedes, ¿verdad? Si quieren imprimirla. El PowerPoint. El verb be. Ok, verb be. It's like something that we studied in high school and elementary school. But yes, we're going to start from there. The verb be, as you may know, como recuerdan, esto es ser o estar. Dependerá de lo que estemos hablando, dependerá del contexto. Si significa ser o si significa estar. Tenemos dos oraciones allá. I am an English teacher. ¿Qué estoy diciendo acá? Yo soy profesora de inglés. Ajá, yo soy una profesora de inglés. Yo soy. Entonces aquí está funcionando como ser. Ser, yo soy. I am an English teacher. But if I say, si yo digo, I am at home. ¿Qué estoy diciendo acá? Yo estoy en casa. Yo estoy en casa. Yo estoy en casa. Muy bien. Entonces aquí lo ven como ser y aquí como estar. Por eso es que el verbo to be le dicen ser o estar. Y lo conjugamos para el presente simple en tres formas. Lo decimos am, is, are. Con la único sujeto o con la única persona que lo utilizamos como am es con el sujeto que es primera persona, soy yo, I am, I am, ok. Luego acá tenemos si es he, she, it, vamos a utilizar is, ok, he siendo él, she es ella, it es para ello, para cosas, animales, etc. Entonces, si hablamos de he, she, it, utilizamos is. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, ello es, ello está. You are, ok, you significa tú y también significa ustedes. Es segunda persona y también es el plural ustedes. You, we y they, que no aparece aquí, they, utiliza are. Are, ¿ok? ¿Para qué nos sirve el verbo to be o en qué situaciones lo utilizamos? Es muy común para... to talk about names, para decir nuestros nombres. My name is, decimos nuestro nombre. Her name is, his name is, para decir los nombres de las personas. Para hablar sobre profesiones, nacionalidades, edades, sentimientos, estado marital. Por ejemplo, aquí dice, I am Frank. Lo estamos usando para decir nuestro nombre. I am not happy.
estamos expresando sentimiento acá. I am not happy. Profesión, I am an architect. My brother is a dentist and my sister is a secretary. Aquí estamos hablando de las personas y sus ocupaciones. I am not single. Single es soltero. Él está diciendo que no está soltero. I am not single. Está hablando de su estado marital, ¿verdad? I am from London. I am English. Está hablando de su procedencia, de dónde es él, de su nacionalidad. My favorite sports are tennis and golf. Está hablando de sus gustos. Okay. So, como ven, el verbo to be es usado para muchas cosas en el presente simple. Okay. Y lo podemos ver en forma corta o forma contractada. En full form es I am, contractado am. He is, contractado his. She is, contractado she's. It is, becomes it's. You are, becomes your. We are, becomes we're. And they are, becomes they. And we have some other examples here. Veamos, Jocelyn, ¿podría leernos el primer ejemplo, por favor? I am Sarah and he is Jake. Excellent. Melissa, continue. John is Tiran. He is in Tibetan. Okay, thank you so much. Let's continue. Esmeralda. She is very young. She is only 12. Excellent. Thank you so much. Jocelyn Violeta. It's two. Tiene su microfonito en mute. Oops. It's two in the morning. It's very cool. Cold. Excellent. Thank you so much. Edwin. You're from Italy, you're Italian. Thank you so much. Vladimir. The cars are in the garage. Thank you so much. Edgar Pineda. Kim and I are classmates. Very good job. Thank you so much for your participation. Veamos este adjetivo. Vamos a pronunciar es tired. Tired. Eso es cansado. John is tired. Él está cansado. John está cansado. Y lo demás, pues, muy buen trabajo con la pronunciación. Vamos a ver algo con esto del verb be. Y lo vamos a juntar con esto de las profesiones y las ocupaciones. Es el artículo indefinido a, or, and. What do you remember about this? ¿Qué se recuerdan? ¿Nada? Ok, sean tímidos. Algo han de recordar. Sorry, repeat. Creo que A va sería antes, un. Antes de una persona y an antes de una cosa. No estoy muy seguro. Por ahí andan las ideas. Sería como decir un. Ajá. No. Un, una, ajá. Pero alguito por ahí anda algo recuerdan, ajá. Se usa para ser singular. Exacto. Para, se utiliza solamente con singulares. Singular y plural. No, only singular nouns. Solo con singulares. Como ya mencionaron, es un o una. Los dos significan un, una. Ajá. ¿Cuándo voy a utilizar cuál? Si significa lo mismo. Acá dice, utilizamos a
el artículo un o una, y recuerden esto siempre, es solo cuando hablemos de un nombre en singular. Por ejemplo, si yo digo computer, esto es singular, computer, computadora, a computer. Puedo decir, esta es una computadora, this is a computer. Okay? Pero si es computers, ya no lo utilizo. Solo digo, these are computers. Estas son computadoras. No utilizamos a or and con plurales. Solo con singulares. Y vamos a ver, ¿cuándo usamos a? Is used in front of a singular countable noun, which are not specific. We don't use a before uncountable or plural nouns. No los usamos con plurales. Y pues aquí está la definición. Vamos a usar a cuando el nombre que viene a continuación es siempre singular y empieza con un sonido consonante. Por ejemplo, a cat, a bird, a child, a doctor. Okay. Cuando el nombre que continúa empieza con sonido consonante. Ahora, utilizaremos an cuando el nombre que vamos a mencionar a continuación sea siempre singular, ¿verdad? Ambos casos singular. Y este nombre que vamos a mencionar empiece con un sonido vocal. Por ejemplo, an apple, an egg, an ant, an orange. ¿Ok? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, hasta donde tengo entendido, la regla específica que A es cuando se presenta antes de una consonante. Y en es cuando hay una vocal en la palabra o en el nombre, en el caso de este. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá. An unicorn. Yes. Yes. A unicorn. An umbrella. Ah, ¿cuál sonó mejor? ¿An unicorn o an umbrella? An umbrella. An umbrella. Por eso les mencionaba el sonido vocal o consonante. Uh-huh. La regla no lleva así, pero por ejemplo acá la U suena como vocal, unicorn. O como consonante. Y acá, umbrella. Umbrella es un sonido. Aquí sí es sonido vocal. Umbrella. Por eso decimos an umbrella. Y acá sería a unicorn. A unicorn. Suena de an unicorn. Y lo mismo sucede con uniforme. Si decimos uniforme, es el mismo sonido de U. Uniform. Uniform. So we say a uniform. No podemos decir a new uniform. It is not correct. Okay. Y esto es básicamente con la U, ¿verdad? Que tiene esos dos sonidos. ¿Verdad? Y pues sí, la regla en general se sigue así como lo veníamos asumiendo. Solo tenemos que tener cuidado con la U. Porque vean, tiene dos sonidos. Tiene sonido vocal y tiene sonido consonante. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Sí. Ok, thank you. ¿Se escucha el ruido de la lluvia? Yes. Ok. Creo que me voy a mover. Voy a apagar la cámara un segundo en lo que me muevo de acá, porque sí, siento que les puede hacer disturbiar la clase esta lluvia que se ha venido inoportuna ahorita. Espero que aquí ya escuchen mejor. ¿Se escucha mejor acá?
Hola. Yes. Okay, thank you so much. Bien, son las cosas que no podemos controlar, pero yes, podemos hacer algo. ¿Qué tenemos acá? Les voy a compartir estas dos, son grupos de como enlaces, ¿ok? Los tienen en el PowerPoint, pero denme un segundo para compartírselos en el chat de la meeting, porque a veces se hace más fácil copiarlos desde ahí. Ya se los mandé, ay, otra vez estoy compartiendo, pero si comparto no puedo copiarlos. Give me one second. Lo que les decía, ¿verdad? Es importante que siempre estén en sus meetings. Esto es para expandir el tema y ejercitar lo que viene acá. Los primeros enlaces que les voy a compartir son para que visiten estos links y puedan ejercitar lo que discutimos ahorita sobre el A y el AN. Aquí van a tener ejercicios para que se diviertan buscando si es correcto A o AN. Y ahí pues la idea es que lo hagan en grupo. Si alguien en el grupo puede compartir para la pantalla para que todos digan, no, aquí va A, aquí va AN, por esta y esta razón. Ahí están los enlaces de la primera ronda de ejercicios que todos son relacionados al uso de A o AN. Ahorita les comparto los enlaces que van relacionados al uso de la conjugación del verb to be. Y ahorita voy para allá. Bien. Ahí está. Entonces, voy a formar los breakout rooms. Ahorita, bueno, vamos a hacerlos y alguien del grupo pueden ponerse de acuerdo para que alguien comparta pantalla y todos estar viendo lo que se está desarrollando y participar, ¿verdad? Decir aquí es esto, aquí es aquello. Y lo interesante que esto tiene como les da las respuestas que están correctas o incorrectas y así pues ustedes van practicando. Vamos a los breakout rooms. ¿Tienen preguntas antes de ir a los breakout rooms? Esto, como les repito, no están en la plataforma. Este es ejercicio para que practiquemos lo que les acabo de explicar. Y lo vamos a hacer en grupo. Les va a aparecer un mensajito en su pantalla que dice join o unirse. Si lo tienen en español dirá unirse, si está en inglés es join. Solo le dan clic ahí y ya se unen a los breakout rooms. Luego, cuando acabe el tiempo de práctica, van a ver que dice que ahí les avisa que la sesión se va a terminar, pero cuando eso sucede les da un minuto, les da 60 segundos. Ustedes ven el mensajito y todavía tienen 60 segundos. Les digo para que no salgan corriendo y dicen, ok, me salgo del grupo. Porque a veces de repente están haciendo algún diálogo, alguna conversación. Oh, ya es tiempo, bye. Entonces, no, sí les da un minutito para que terminen lo que están haciendo. Ahorita les va a aparecer para que se unan. Y vean cada enlace, son 6. Los primeros son de A y AN y los otros son verb be.
Okay, veo que ya todos están de regreso. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Bastante bien. Bastante bien. Bien, bien. Muy bien, fácil, ¿verdad? Estuvimos también con los compañeros investigando, metiéndonos a otras pruebas, porque decía another exercise. Tuvimos una de opción múltiples y todo eso. Y en algunas hay como trampas, principalmente con la letter H y con la letter U. Ajá, exacto. Muy bien. Y los son un poquito más costoso, más difícil. Sí, como les decía, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Nosotros lo aprendimos decir como la guía fácil que tenemos, si sigue exacto ver una vocal o ver una consonante ahí, pero por eso les decía es consonant, sound, or vowel, sound, y la U y la H pues tienen diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces los felicito y que me alegra que hayan ido pues más allá, y eso les quería comentar. El sitio este solo le dan siguiente, 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 y ahí ustedes pueden ir practicando más. Entre más ustedes le dediquen tiempo, se les va a facilitar más y va a ser más rápido su proceso. Como les menciono, ahí les queda el enlace, ya conocen el sitio y ahí ustedes pueden hacer más ejercicios, que esto, les repito, es adicional. No es lo que tenemos en la plataforma, pero pues esto les ayuda y ya expandimos, aclaramos dudas y reforzamos el tema del artículo A, and, cuándo utilizarlo, y también del verb be. Así es que pues ahí les queda para que tengan opciones para practicar. ¿Algo otro comentario? Bien. Bueno, entonces seguimos con el tema. Vamos a compartir otra vez pantalla. Y ven, acá pues ya nos lleva a la siguiente hojita en su manual. Después que ya estuvimos practicando un poco sobre el artículo indefinido a or an, tenemos acá verb be, get to know someone. Con el verbo be ya definimos, ya hicimos un poco de recuerdo de cómo funciona, cómo se conjuga, y lo tenemos acá en affirmative statements. Tenemos acá en completo, I'm Natalie. Okay, it says I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. For negative statements, con el verbo to be, para formar una oración negativa, basta con aplicar la palabra not después de am, is, o are. I am not. You are not. He is not, como lo ven ahí. Y también pues tiene su forma corta. I'm not, you're not, he's not, she's not. Y de esta forma pues estamos haciendo ya las oraciones negativas. Y si se dan cuenta, pues aquí lo estamos utilizando el artículo a or an. Decimos he is an engineer. Aquí está el artículo que ya discutimos cómo lo vamos a usar cuando vamos a mencionar un nombre singular. En este caso utilizamos an engineer. Y luego tenemos she is a floor manager. Ok. Si pueden darse cuenta, el material nos lleva ya de un solo al tema sin mayor explicación, ¿verdad? De lo que ya hicimos previamente. Por eso es importante, importante, importante que no se pierdan las reuniones. Siempre estar en clase para que no se pierdan la explicación, los ejercicios y demás, que nos va a ayudar a llevar el proceso. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? It says, complete the following sentences using the correct form of be and the occupations and parentheses. So we have Alan and we have truck driver. Pueden escribir en el chat de la meeting cómo nos quedaría la oración número uno. Alan, truck driver.
usando el verbo to be, acuérdense, y el artículo a or an, dependiendo. Va a participar escribiendo en el chat de la meeting. Alan is a truck driver. Thank you, Jonathan. Thank you, Jocelyn. That's correct. Thank you so much. Excellent. Very good, Edgar. Excellent, Cesar. Yes, Dennis, correct. All right. So thank you so much for participating with number one. Thank you, Esmeralda. Good job. Now let's see number two. Number two. Let's complete the number two. I am an assembler. Excellent, Cesar. That is correct. Edgar, I'm an assembler. Okay, excellent. Very good. Mm-hmm. Okay, now let's continue with the number three. Michelle is a floor manager. Yes, Cesar. Edgar, yes. Okay, a floor manager. Recuerden, estaba con a floor manager. Michelle is a floor manager. Thank you so much, everybody. You did a very, very good job. Now, let's see, my boss, number four, my boss. Remember, Birdie, Wendy, Michelle is a floor manager. My boss is not. Okay, maintenance. Very good. Now, five. He, and we have not floor manager, number five. He's not a floor manager. Yeah, Jocelyn, Jorge, thank you so much. He's not a floor manager. Excellent, Cesar. My boss is, remember the bird B, Wendy, my boss is not. Mm-hmm. He is not a floor manager. Good job, Esmeralda. And the last one that we have there, Tina, engineer. Tina is an engineer. Okay, very good. Excellent. So I see you did a very nice job with this. So thank you so much for your participation. You did excellent. And now the next exercise, it says name, occupation, and it says not. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Lo vamos a hacer en grupo y podemos ir con sus nombres. Por ejemplo, Joel, what do you do, Joel? My name is Joel Diaz. Joel, and what do you do? What is your occupation, Joel? Diseño gráfico. Graphic designer. A graphic designer, okay. Designer. Ok, entonces en name podríamos poner Joel, occupation, vamos a poner he is, o podemos poner Joel is. Vamos a poner Joel is a graphic designer. Joel is a graphic designer. Ok, aquí está. Joel is a graphic designer. Y ahí podemos poner la que dice not, vamos a poner una negativa. He is not a mechanic. Podríamos inventarnos ahí. He is not a mechanic. Ok, entonces ya hicimos la uno. Name, Joel. Occupation, Joel is a graphic designer. He is not a mechanic, right? So, este es el ejercicio, lo vamos a completar en grupo. So, tienen tres. Vamos a hacer los grupos de tres ahora para que puedan completar eso. Si no tienen impreso el material, pueden hacerlo en su cuaderno. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de cuatro por cualquier inconveniente, ¿verdad? Que de repente se nos desconecte el internet o cualquier cosa pase por ahí. Uy, ojalá que no sea el caso y nos deje terminar la clase. Vamos a hacer un poquito más. Okay.
There you go. No. Okay. Name, ocupación, not. Empiezo yo si quieren. Okay. My name is Violeta. My occupation is designer, graphic designer. I not secretary. Okay.
Okay, let's see, I'm still missing some people. Me faltan algunos todavía. Okay, everybody's back again. So let's continue, right? We have a conversation. Tenemos una conversación en el material. Antes de ir a la conversación, vamos a ver algo adicional que nos ayudará a ampliar el conocimiento del tema. Veamos, what do you know about titles? ¿Qué entendemos por titles? Titles, títulos. Temas. Yes, can be temas. Bueno, topic también es tema, ¿verdad? Yes, a topic, a tema. But in this case, en este caso vamos a hablar sobre los titles o títulos que se le dan a las personas. Título, eso. Ajá, yes, titles for people. ¿Cuántos conocemos en inglés? ¿Cuántos titles are there in English? Doctor, teachers. Okay, that is a, yes, sí, puede ser un tipo de título que se le da a las personas. ¿Títulos nobles? Ya, más o menos así. Vamos a ver el tema. So, ingenier. Like titles. Que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Titles. Yes. Ajá, titles. Entonces tenemos ahí titles. Sabemos, Mr. es para caballero, ¿verdad? Señor, Mr. Son cuatro, pueden ver acá. Y tenemos cómo se ocupan. Tenemos Miss, y este es un apellido, Ito. Puede ser como de chino o algo así, ¿verdad? Miss Ito. And it says single females. Vamos a escuchar el audio y me voy a poner en mute. Vamos a compartir. Y luego vamos a definir cuándo usar cada cual y practicar un poco pronunciación. Page 4, Exercise 6, Word Power, Titles. Part A, Listen and Practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan, married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Okay, as you may see, there are four, son cuatro. ¿Cómo se utilizan? What is the meaning of single? Do you know the meaning of single? Como soltero. Soltero, soltera, that's single. And married es casado o casada. Entonces, acá dice Miss para single female. Entonces vamos a usar eso para... femenino, soltera. Si es femenino y está casada, se usa este, Mrs. Si no sabemos, ¿verdad? Y no queremos molestar a la persona, porque a veces se molestan, ¿verdad? Que le digan señora y quieren que se le diga señorita, etcétera. Entonces, para, en esos casos se usa este, Miss, que puede ser para single or married female, ya sea casada o soltera, se utiliza este. Y con los caballeros es menos complicado porque solo existe uno y es Mr. Mr. lo vamos a utilizar para ya sea casado o soltero. ¿Ok? Vamos a practicar pronunciación. Les voy a poner el audio una vez más. Y recuerden, pueden practicar en casa, repetirlo con el micrófono en silencio. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females.
Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. ¿Preguntas? Is there any question? No question. Pues, sí. Perdón. ¿Jonathan o...? Jonathan, que siga. Con la pronunciación de Miss y Mrs., Miss Ito y Mrs. Chen, creo que me queda un poquito, no sé. Ah, ok. Ah, excelente. Es, este Miss es como un poco más largo. Miss. El soltero es Miss. Y el otro es Miss. Miss. Como que es, ya le digo como más o menos suena, like it is Miss. Miss, no es un Miss. Aquí sí decimos Miss. El otro es like Miss. And this is Mrs. Para casada, Mrs. Okay. Vamos a ver, Jorge. Sí, este, veo que para caballeros, Mr. se ocupa para ambos. Yeah. No es tanto como el de mujer. El de mujer creo que es más Miss Morgan, Miss. Son tres y para caballeros solo uno. Ajá, o sea, eso es lo que veía eso. Yo creí que eran dos y dos, pero veo que el de hombre igual, señor siempre le dicen, sea casado o sea... Sea soltero, casado, es mister, ya con las mujeres un poquito más complicado, son tres. Sí, es como que también nunca le dicen señora y aunque estén casadas. Ajá, señorita, entonces para evitar eso mejor el mes, es mes. Ya. Vamos a escuchar el audio una vez más y luego pues seguimos. Page 4, Exercise 6. Word Power. Titles. Part A. Listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia, single or married males. Very good. So we can go ahead and continue here. We have a conversation, y por eso me fui para que viéramos lo de los titles. Porque tenemos esta conversación. Ay, Dios. Eso es en el material. Y aquí tenemos el primer title. ¿Para qué dijimos que era este? Este que está por acá. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Mujeres, ya sea soltera o casada. Ajá, mujer. Ya sea soltera o casada, es Miss. Good morning, I am Ms. Mary Garcia. I'm the new secretary. Okay, and then says Mr. Aquí es Mr. Romeo Lobos and Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Okay, so we're gonna use them here. Ya los vamos usando acá y ya sabemos que pues Miss es para señora soltera o casada and that's it. Y Mr. para los caballeros. Antes de practicar la conversación esta, vamos a chequear asistencia. So remember, if it is possible for you, it's turn on your cameras and say present as you hear your names. Okay, let's see. Para ahora tendría sesión 1-1, son sus 10 minutos después de la meeting, se quedaría Álvaro Ernesto. ¿Está por ahí Álvaro Ernesto? Sí, aquí estoy. Okay, thank you. Vamos. And then we have, vamos a seguir con la lista. Ya para mañana le tocaría a César y así van a ir sucesivamente de acuerdo a la lista. Siempre le puede hacer un recordatorio para ver si se pueden quedar sus 10 minutos después de la meeting. Y
se les agradece. Vamos a hacer, remember to say present as you hear your names and we check attendance. Álvaro Ernesto. Present. Thank you. César Manfredi. Present. Thank you. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Cristóbal. Present. Thank you. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Present. Jocelyn Esmeralda. Present. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Mario Osvaldo. Milton Anthony. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roxana Yanet. Present. Thank you, Roxana. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. And we finish checking attendance. So let's continue here. Okay, we have this, and as I already mentioned, ¿verdad? Para este no tenemos audio, así es que pues pueden ir repitiendo después de mí y lo podemos hacer con los micrófonos en mute para evitar el pues que algunos tenemos el internet un poquito más rápido que otros, otros lo tienen más lento, así es que pues para evitar eso le vamos a hacer en mute. Okay, so we can continue. La entonación también es importante en inglés, ¿verdad? Es siempre ir haciendo una pausa pequeña cuando veamos puntuación. Igual, ¿verdad? Como introducirnos en el personaje, que no les dé pena. That is very important. So, vamos a empezar. Okay. Vamos a ver. Que veo un mensajito. Mario falló el micrófono y Giovanni dice. Mario y Giovanni, déjenme revisar la asistencia nuevamente para confirmar que sí los. Para que así concuerde el reporte. Quiero ver, Mario. Sí, Mario, no lo puse porque no lo escuché en ambas ocasiones. Así es que ahorita lo voy a poner acá, Mario. Y la otra persona era Giovanni. Ahorita reviso Giovanni. Giovanni. Sí, Giovanni lo había anotado. Ok. Así es que ya están. Vamos a continuar entonces. Okay. All right. Let's practice. You can repeat at home. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers.
Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Is there any question? ¿Tienen alguna pregunta? Okay, if there are no questions, vamos a proceder a hacer los breakout rooms para que puedan practicar la conversación. Lo pueden hacer de repente si los grupos quedan de cuatro, primero practicar Rosana con Wendy, luego pueden practicar los otros dos y de repente volver a cambiar rol para que hagan ambos roles con diferentes personas. Entre más practiquen es mejor para su fluidez y para ir mejorando pronunciación también. Así que pues vamos a hacer los breakout rooms para que practiquen esta conversación. I think it can be 3 or 4, that's okay. ¿Quién comienza? Esmeralda. Ok, empezaré yo. Yo seré Mari. ¿Alguien más? ¿Los demás papeles que hay? Si no, pues yo puedo continuar con otro. Como la idea es que... porque según lo que le entendí es que practicáramos entre todos, ¿verdad? Entonces por eso dije yo, correcto, voy a ser Mari. Yo hago el otro, el siguiente papel y... Y después practicamos los compañeros. Perfecto. Okay. Son tres. Hola, perdón. Son Mari, Romeo y Rodrigo. Son tres. Ahí pueden decir, vaya, ahorita Esmeralda dice, va a ser el papel de Mary. César puede ser Romeo. Y luego el otro compañero, Álvaro, puede ser Rodrigo. Y luego pueden practicar igual, ¿verdad? Con Joel y de repente ya Esmeralda hizo el papel de Mary y a la segunda ronda ella hace el de Romeo y así. Ahí coordínense. Bye. Okay. Okay, yo seré Mary. Entonces soy yo el segundo, Romeo. Vaya. Rodrigo. Okay, perfecto. Empiezo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay. Again. Okay. ¿Quién sería ahora los otros papeles?
para practicar. ¿Quién no ha participado? Yo no participé. Ah, ok, vale, si gusta. Mari. Mari, de ahí vuelves. Ok, voy a ser Rodrigo. Ahora. Okay. Vale, ¿comienzo yo? Por favor. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. ¿Quién sería Romeo? Voy a ser yo. Nice to meet you. Too. Mm-hmm. I am Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Romeo? No, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't for the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, you're doing a very good job. Solo escucho dos palabritas que son mispronounced. La primera sería department. Uh-huh. Department. 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 Así es, aquí. Bueno, ahí creo que nos juega sucio el español, ¿verdad? Porque sí. Imaginamos que aquí hay una A, pero no. Sí. Entonces, remember, aquí es department. Department. Y la otra que es la de colegas, es colleagues. 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 Ajá, esto como colleague. Colleagues, we are colleagues. Colleagues. Mm-hmm. Very good. You can continue practicing. Okay. Ahora, mm-hmm. ¿O alguien de nosotros? ¿Somos cuatro o tres? Cuatro. Cuatro. ¿Hay uno de nosotros cuatro que en esta vez no participó? Yo. Ah, ok. Ese si gusta participe usted para que vayamos practicando todo, ¿verdad? Elija quién va a ser usted y de ahí pues nosotros elegimos quién. Esta vez yo no voy a participar para que participen ustedes tres. Okay. Ya en la próxima sí voy a participar yo y así nos podemos ir turnando. Okay. Si gustan, ¿verdad? Okay. Bueno, voy a hacer yo el primer papel de Mari. Vaya. Yo hago Romeo. Ok. Ok. Dice, good morning. I'm Mrs. Maria Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Miss Romero Lobos. There are Miss Rodrigo Campos. I Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Okay. Vale que participe ella.
Veamos, creo que todavía hay gente en los breakout rooms. Ok, ya los tengo a todos por acá. Bueno, ya terminamos la primera sesión de ahora. Gracias a todos por su participación y por estar puntuales. Recuerden hacer sus ejercicios de la plataforma. Cualquier duda o pregunta pueden escribir al chat grupal y ahí cualquiera les puede asistir. Y no sé si hay alguna pregunta o duda antes que terminemos la meeting. Bueno, teníamos la pronunciación de dos palabras, uh-huh. Maestra. Sí. Department o department y el college west. Ajá, el department es sin A, department, department. El otro es colleagues, colleagues. Uh-huh. And that's it. Any other question? Bien. Sí. Ajá. Álvaro. Perdón. Sí, referente a esos grupos de WhatsApp, a eso se refiere, ¿verdad? Porque sí, tenemos el grupo de WhatsApp que pues ahí pueden escribir por cualquier duda con los contenidos o algún. Esos, digamos, ya están definidos o tengo yo que, no sé, que pedir que me agreguen. No, ustedes recibieron una serie de enlaces. Uno de esos enlaces es para que usted se una al grupo de WhatsApp. Ahí dice WhatsApp, okay. Entre todo lo que ahí dice WhatsApp. Bueno, ok, voy a revisar y ok, gracias. Ok, bueno, eso sería todo por ahora y los veo mañana. Siempre es el mismo enlace para la meeting, siempre a las 8. And see you. I hope that you sleep well and see you tomorrow. Jonathan, dígame. El material para la siguiente clase se puede descargar ya antes o usted lo envía. El material es como el PDF que envió ahora. El PDF yo lo estoy enviando diario porque pues ahí lo voy modificando de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Si de repente veo que necesitan ejercitar más el verbo to be, por ejemplo, entonces casi que diario lo modifico. Uh-huh. Así que ese se lo voy a estar mandando yo todos los días. Thank you. You're welcome. Okay. Is there any other question? If not, you're free to go. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Sleep well. See you tomorrow. Bye. See you. Bye. See you tomorrow. Bye. Take care. Para hoy me quedo con Álvaro. Creo que tengo la lista. Sí, Álvaro. Ok, Álvaro, cuénteme, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo se sintió en la clase? Ok, muy bien, aunque entré un poco tarde, ahora sí, no estoy ya entre tipo 8 y 20, pero digamos, por el trabajo fue digamos, como un poco anormal ahí, digamos, porque yo sé mi trabajo, pues, digamos, de servicio, ¿verdad? Entonces, que yo siempre ando en la calle, ¿verdad? Viendo diferentes clientes, digamos, porque yo veo siempre la parte de los servicios críticos, ¿verdad? El tema del data center, estamos con un cliente aquí de Walmart en la cima, entonces pasó un poco más el tiempo y por eso ingresé más tarde de lo habitual, ¿verdad? Espero ya en las siguientes clases, pues, sí estar puntual, ¿verdad? Sí, me parece muy bien la clase, o sea, de hecho ahorita, pues, me ha parecido la dinámica que usted ha tenido, me ha parecido muy bien, ¿verdad? Como la ha impartido y... Yo anteriormente sí había recibido clases de inglés, ¿verdad? De hecho, yo en el ITCA estudié también con mis significados, estudié inglés, ahí es de 2007, 2008.
Después en la universidad también estudié a través de otros, quiero ver, 4 módulos de inglés. Creo que ya fue eso hasta como el 2010, creo que fue. De ahí a la fecha, pues ya no había recibido mayores clases de inglés, ¿verdad? Digamos, en el trabajo se maneja, pero digamos, manuales, ¿verdad? Pero más que todo quizás un inglés técnico, ¿verdad? Ya digamos a nivel de, ya a nivel de una conversación o se lo digamos, no sé, como que sea más fluido, digamos, ya no, ¿verdad? Pero por eso estoy aquí, ¿verdad? Porque sí me interesa aprender el idioma, ¿verdad? Y o sea, dar lo mejor de mí, ¿verdad? Porque así, pues, serán mejores oportunidades de trabajo, ¿verdad? Claro. Y, okay. Sí, de hecho, sí, el inglés le puede abrir muchas puertas. Puede aplicarse en diferentes áreas laborales, ¿verdad? Desde un restaurante. Hay restaurantes, por ejemplo, de hoteles que sí requieren inglés, ¿ya? Incluso para los meseros, si quiere aplicar en un call center o incluso en la misma compañía, tal vez haya alguna oportunidad de crecimiento donde necesiten el inglés para poderlo promover, ¿verdad? Entonces, lo importante es que trate de no, de pues darle continuidad, aprovechar que pues está con el programa financiado, pues también caros los cursos ahora, me doy cuenta. Sí, entonces aprovechar y darle continuidad de la manera que le sea posible, ¿verdad? Sí. Ahí le compartí en el chat de la meeting por si quieres copiar el enlace del grupo de WhatsApp. Ok, sí. Ah, ok. Ya sí, ya lo abrí, ya lo estoy guardando. Sí, para que se una al grupo y es ahí donde pues se comparte información referente al curso, ¿verdad? Y igual cuando tienen problemas con algún ejercicio de la plataforma, lo hacen saber por ahí, ¿verdad? Que si alguien le puede ayudar o que no tiene acceso. Ahí están todos, administración, están los compañeros de soporte técnico también por algún problema con la plataforma. Ahí es entre los participantes del grupo están ellos y también mi persona. Todos estamos en el grupo y sus compañeros, los que pues ya se unieron al grupo, ahí están. Ah, ok, pues puedo pedir también que si me puede reenviar nuevamente, ¿verdad? También el contenido de hoy, ¿verdad? Todas las diapositivas que se vieron hoy también. Sí, ajá. Sí. Voy okay, a. Perfecto. No sé si ya se unió, creo que aparece sí, alguien. Ya me uní. Ok. No puedo poner también quizás un comentario, ¿verdad? Ya, ahí la volví a mandar. No sé si ya puede ver el material. Sí. Ok. Sí, ya lo puedo ver. Vaya, excelente. Entonces, pues bienvenido al grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Pues, disculpa ahí por no irme. No se preocupe. Comprendemos, ¿verdad? Que sí, a veces por el trabajo, por el tráfico, estos inconvenientes que se nos están generando debido a tanta tormenta, ¿verdad? Sí. Molesta con el internet, a algunos se les va la luz, etcétera, y tenemos que estar peleando con eso, pero lo importante es que se conecte, ¿verdad? Siempre yo abro la meeting unos 5 minutos antes para que ustedes puedan ingresar y desde ese momento les empieza a correr el tiempo, pues para que vaya recuperando esos minutos de conexión que no tuvo anteriormente, ¿verdad? Por su trabajo, entonces se puede meter antes a la meeting, 5 minutos antes. Yo la abro por cualquier desperfecto, ¿verdad? Que pueda haber, a veces la aplicación de Zoom pide actualizaciones y para no estar peleando a última hora con eso, la meeting se abre 5 minutos antes de las 8 y pues eso le va a ir ayudando en su tiempo de conexión, pues para que no vayan a tener inconvenientes de que porque no llegó al mínimo requerido de tiempo, ¿verdad? No se le vaya a dar su diploma o algo así. No sé si tiene alguna pregunta. Por el momento, no, ¿verdad? Por el momento no. Ya con eso, tal vez estaba viendo eso de el material, pero hoy sí ya que me lo reenvió, pues con eso ya tengo material para practicar, aparte también de meterme al enlace que han dado, ¿verdad? El link también para empezar con los ejercicios que tú también dijo que sí, había que empezar plataforma. Ya a hacer. Correcto. Sí, bueno, pues sí. Le agradezco que su tiempo que se haya quedado y pues le deseo un buen descanso y lo veo mañana.
Okay, igualmente. Bye. Buenas noches. Good night. Adiós. Bye.